Bienvenido a Vino en el Antiguo Egipto. Los antiguos egipcios creían que cuando Horus perdió el ojo en una guerra con Set, el ojo se transformó en una vid y sus lágrimas se convirtieron en vino. Unos textos del 3150 antes de la era común contienen el jeroglífico de la vid. El vino se consideraba algo sumamente valioso y estaba muy cotizado entre la élite. También formaba parte esencial de muchas ceremonias religiosas. El cultivo de la uva y la fabricación de vino eran tradiciones milenarias reglamentadas al estilo habitual de la burocracia egipcia. Los egipcios llevaban registros de los viticultores identificados mediante etiquetas. Todos los propietarios de tierras con un mínimo de amor propio tenían un viñedo, sobre todo en las regiones de Fayún y del delta del Nilo. Los documentos muestran que los contenedores para almacenar y transportar el vino solo podían ser fabricados por algunos artesanos. Eso y los rigurosos controles de calidad en cada fase de la producción vinícola muestran que los antiguos egipcios sabían que la calidad y la longevidad del vino podían verse afectadas por diversas variables a las que prestaban mucha atención. Los egipcios tenían distintos tipos de vino, cuya calidad solía estar entre buena y muy buena. El sedé dulce, que llevaba miel añadida. El suave netjem, obtenido secando las uvas al sol. El ma, reservado para las ceremonias religiosas. Y por último estaba el paur, el vino de calidad mediocre obtenido al prensar las uvas por segunda vez y que se destinaba a los paladares menos exquisitos. Shimon Mitchell.